un producto que pues sí se vende, que es comercial, viene siendo System Center. System Center es pues la herramienta de administración y monitoreo de Microsoft que pues es más potente, nos permite tener una mayor flexibilidad en ese sentido, pero es una herramienta que se tiene que adquirir y se tiene que adquirir licenciamiento. Sabemos que aquí en la universidad normalmente no podemos contar con demasiados recursos para adquirir esas plataformas y es por eso que nosotros nos hemos enfocado a la solución gratuita que da Microsoft, que es llamada Windows Server Update Services, o mejor conocido como WSUS. WSUS es una herramienta que nos va a permitir elegir qué actualizaciones vamos a estar instalando en nuestros equipos en red de una forma centralizada, de una forma automática y sobre todo controlada, porque nosotros podemos hacer la descarga de esas actualizaciones y dejarlas pendientes para instalar hasta que hayamos probado esa actualización. Cuando sepamos que esa actualización no va a causar problemas con otras aplicaciones en nuestra red, podemos hacer ya la publicación de esas actualizaciones o aprobación para que se distribuyan de forma automática en nuestra red. Ahora, dentro de la distribución de actualizaciones que hace Microsoft, nosotros vamos a tener distinta terminología para poder hacer esa distribución de actualizaciones. Vamos a tener lo que es el clásico parche de seguridad, que es un elemento o un componente de software que va a corregir un problema de seguridad en el software, ¿no? Ese sí, por lo general, pues es crítico, tiene una gravedad que puede exponer a nuestros sistemas y es recomendable estarlas instalando constantemente. Hay otro tipo de actualizaciones que les llaman actualizaciones críticas. Esas actualizaciones críticas no necesariamente son actualizaciones que tengan que ver con la seguridad. Esas actualizaciones van a corregir un bug en el software, tal vez un mal manejo en la memoria que haga que el sistema constantemente esté trabándose, o tal vez el que no pueda leer ciertas políticas a través de la red, etcétera, ¿no? Ese tipo de actualizaciones puede que sí sean necesarias, pero no se consideran graves, ¿no? Otro tipo pues es la actualización simple, una actualización a sistema operativo, una actualización a alguna aplicación, y esa actualización pues lo único que va a hacer es corregir un problema concreto que puede que no sea importante corregir al momento, solamente pues se va a requerir la instalación cuando se nos esté presentando el problema, con a lo mejor el choque de una aplicación con el sistema operativo o con alguna otra aplicación de Microsoft, ¿no? Después vamos a tener lo que son las revisiones. Esos son paquetes que pues nos van a resolver el problema del producto, pero pues sí son situaciones que no son generalizadas. Son situaciones en las que realmente se tienen que cumplir ciertas condiciones para que se nos presente. Y eso pues únicamente lo podemos pues saber acudiendo al soporte de Microsoft. Soporte nos va a decir, mira, sí, tenemos identificado este problema, pero como no se presenta en la totalidad de los casos, pues esa revisión nosotros la distribuimos bajo demanda. Entonces nosotros tendríamos que solicitar, ya sea por email o vía telefónica, el que nos envíen esa revisión de software que corrija el problema muy, muy particular. Enseguida viene la parte de las actualizaciones que les llaman roll-up. Estas actualizaciones es un compendio de actualizaciones. A lo mejor durante el transcurso del año se liberaron 30 o 40 actualizaciones. Pues cuando nosotros instalamos un sistema Windows, normalmente instalamos Service Pack, y después del Service Pack es conectarse a Windows Update y descargar una lista enorme, ¿no? En ocasiones hasta llegan a ser como 60 actualizaciones después del Service Pack.
Después de que se junta un buen número de actualizaciones, lo que hace Microsoft es juntar las actualizaciones en un roll-up y distribuirlas en un único paquete para que no se haga una descarga de cada una de ellas de forma individual. Esto no es lo mismo que un service pack, porque el service pack sí lleva consigo una actualización completa de sistema operativo. No es nada más agregarle el parche para corregir un archivo, sino incluso llega a modificar partes del kernel del sistema operativo, y por eso el service pack lleva una revisión un poco más minuciosa por parte del fabricante. El fabricante, para liberar un service pack, lleva un proceso de evaluación, incluso sacando betas y demás, para verificar que esos cambios que se están haciendo al sistema operativo no vayan a afectar a nuestro equipo, ¿no? Entonces, el roll-up, la diferencia que va a haber es que el roll-up no hace esas modificaciones. El roll-up simplemente va instalando las actualizaciones como si las bajáramos de Windows Update, pero en un paquete unificado, ¿no? Ahora, ¿por qué utilizar WSUS para distribuir nuestras actualizaciones a través de la red? Bueno, pues porque en primera vamos a tener la posibilidad de actualizar diversos productos de Microsoft desde un sitio central. No vamos a hacer nada más la instalación de Windows XP o la actualización de Windows Vista, etcétera, sino podemos, como ya les había mencionado, actualizar muchísimo software más de Microsoft, ¿no? Vamos a tener la posibilidad de que nuestro servidor, que esté actuando como servidor de actualizaciones de WSUS, sea el único que se conecte a través de Internet al sitio de Microsoft Update para descargar todas esas actualizaciones. Entonces, esto también nos va a ayudar muchísimo a reducir el tráfico que generemos desde nuestras dependencias, ¿no? Normalmente, si tenemos 1000 equipos en nuestras dependencias, pues sí vamos a notar que en ciertas horas o en ciertos días, cuando hay actualizaciones automáticas o actualizaciones de parte de Microsoft, pues todos nuestros equipos van a conectarse hacia afuera y van a estar descargando. ¿Y para qué hacer que todos los equipos estén descargando la misma actualización cuando nosotros tenemos tal vez un enlace pues pequeño, ¿no? Es mejor que nosotros programemos a nuestro servidor para que en la madrugada se conecte al sitio de Microsoft a descargar las actualizaciones, y enseguida él se encargue de distribuir esas actualizaciones dentro de nuestra LAN, donde tal vez tengamos un mejor ancho de banda o una mejor distribución de nuestros switches para segmentar nuestra red, ¿no? Esto nos va a beneficiar muchísimo y va a hacer que nuestra red incluso pues se acelere bastante, ¿no? Adicionalmente a eso, pues también nuestro servidor, tanto para descargar las actualizaciones de Microsoft como para distribuirlas a nuestros usuarios, utiliza una tecnología que le llaman bits, o la transferencia de fondo inteligente, ¿no? Esto es más o menos como un downloader con resumen con capacidad de continuar las descargas. Entonces va descargando los archivos, pero no hace la descarga completa en tamaños de paquete normal, sino lo va haciendo en tamaños de paquete muy pequeñitos, y va llevando un registro de esa descarga para poder resumirla en caso de que la red se corte, o en caso de que el usuario, obviamente él no se va a dar cuenta que está descargando una actualización, en caso de que apague el equipo, bueno, cuando lo encienda no tiene que empezar de nuevo a descargar, por ejemplo, todo un service pack de 300 megas, ¿no? Tendría que únicamente descargar lo que restaba, ¿no?, de esa actualización. Y bueno, también nosotros vamos a tener la posibilidad de dirigir esas actualizaciones a grupos de computadoras. Desde nuestro servidor nosotros podemos hacer grupos de equipos para poder hacer un deploy o una distribución de actualizaciones de forma gradual en nuestra red. Tal vez podamos empezar haciendo la distribución dentro de nuestro centro de cómputo, dentro del equipo de administradores, para poder nosotros evaluar cómo se comportan los equipos durante la instalación de esos parches, y posteriormente podemos irlo
lanzando a unas áreas que a lo mejor no son tan críticas, y al final vamos dejando la parte más crítica, como por ejemplo sería la Secretaría Administrativa o al mismo director de nuestra dependencia, ¿no? Que a él sea el último al que se le instale esa actualización para evitar problemas de compatibilidad. Si durante el proceso de distribución de actualizaciones detectamos que nuestros equipos están presentando algún detalle o algún problema durante esas actualizaciones, detenemos la distribución y verificamos cuál es el problema, cuál es el parche o actualización que está ocasionando el problema, y podemos retirarlo para que no se continúe instalando en nuestra red.